La verdad es que cuando un gobierno comienza a cuestionar la educación y por sobre todas las cosas comienza a cuestionar la universidad, debemos estar muy atentos. Pero no por una defensa propia, porque en definitiva, sí es cierto, la universidad es nuestra fuente de trabajo. Pero nosotros hemos aprendido dentro de la universidad que la universidad es mucho más que nuestra fuente de trabajo. Hemos aprendido que no somos los dueños, que la comunidad universitaria no es la dueña de la universidad. La universidad es del pueblo, debe ser del pueblo y debe trabajar en favor del pueblo. Hoy los trabajadores no tienen como propuesta de corto plazo, digamos, soluciones, sino más bien inconvenientes y situaciones que seguramente van a traer aparejado debates y van a traer aparejado algunas cuestiones que seguramente nos lleven a posiciones distintas a las que hemos venido sosteniendo hasta hoy. Distintas en el sentido de cuanto a que nosotros estamos acostumbrados a sentarnos en una mesa de discusión, de negociación y sobre esa mesa resolver los problemas. Ahora parecería que la cuestión está enfilada hacia otra dirección. Se habla de reformas en el plano de todo lo que es la legislación laboral, lo que sería muy grave, porque esto es un retroceso. Sumado a esto, lo cierto, se ha hablado mucho de las paritarias en cuanto a la forma de la continuidad, lo que a nosotros nos perjudicaría, teniendo en cuenta que nosotros somos un gremio que ha alcanzado este objetivo hace muy poco tiempo, no más de 10, 11 años. De defensa de la universidad, pero esa universidad que no estuviera al servicio de los intereses que nada tienen que ver con el pueblo, sino esa universidad libre, gratuita, cogobernada, pero fundamentalmente al servicio del pueblo. Esa universidad que no investiga cualquier cosa, que investiga la realidad de la necesidad del pueblo, que trae los problemas, los resuelve o le busca la solución en la universidad y se los devuelve al pueblo como solución. Esa universidad es con la que soñamos nosotros hace muchísimos años. Eso que decimos en el documento final de defensa a la universidad pública, para nosotros es una de las banderas que en este momento tiene que estar más alta. Incluso más alta que la propia discusión del salario de los trabajadores no docentes. Pero si no tenemos universidad pública, no tendremos trabajo. Si no tenemos universidad pública de calidad, no tendremos trabajo de calidad. Si la universidad pública no da dignidad, no tendremos dignidad. No hay que traicionar al pueblo, no hay que traicionar a los compañeros. Hay que hablarle con lealtad. Lo que se puede, se puede. Y lo que no hay que decir, se lo en la cara. Nadie puede pensar que vamos a tener una patria libre, una patria justa y que además va a ser soberana si nosotros no nos involucramos. Tenemos que involucrarnos y discúlpenme la expresión porque por ahí uno falta el respeto, pero no se lo quiero faltar a los compañeros sobre todo. Pero hay que involucrarse hasta las pelotas, compañeros, porque este es el momento. Ha llegado la hora también de tomar conciencia verdadera de que pertenecemos a un sindicato. Que ese sindicato es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender su dignidad. Si no entendemos esto así, si nos parece que todo lo que aparece en el horizonte es bueno y nos dejamos deslumbrar, no vamos a ir a ningún lado. Mucho menos si creemos que con una lucha parcial o con un hecho en particular vamos a resolver el problema. Esto no se va a resolver así, esto se va a resolver entre todos, solidariamente, compañeros, solidariamente. Que la unidad nos va a hacer fuerte, que los trabajadores no saben de que haya desafíos que sean invencibles. Los trabajadores sabemos que nada se nos regala. Seguramente que habrá cosas que parecerán duras, que parecerán imposibles de alcanzar, pero si estamos juntos, estamos consolidados, estas cosas van a llegar. Así que, nuevamente, un afectuoso abrazo y piensen, estamos juntos, somos parte de una misma cosa. Mi más sincero reconocimiento a todos ustedes.